podría decir una virtud y un defecto de esta selección? Defecto ninguno, virtudes todas. Su garra, su compromiso. ¿Y qué cree que le falta a España para tener en cuenta al fútbol femenino como hacen en otros países? Bueno, yo creo que vamos paso a paso, poco a poco, con nuestra educación, con nuestra cultura, y en ese sentido estamos muy contentos de la progresión que va teniendo. El Mundial, se me pone los pelos de punta, con mucho deseo de estar allí ya en Canadá, y bueno, pues con mucha ilusión de poder hacer algo muy bonito. Bueno, yo creo que nos vamos a fijar en las virtudes del equipo, porque tiene muchas, es un equipo de mucha calidad, y bueno, al final tenemos que explotarlas al máximo porque confiamos en ellas y en el equipo que tenemos. Bueno, es un paso muy importante, hemos hecho historia, es la primera vez y ojalá pues esto sea el primero de muchos mundiales en los que participe el fútbol femenino español. Es una responsabilidad lo que tenemos, vamos a un mundial, al primer mundial de Canadá, somos 23 privilegiadas y tenemos la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible, porque hay mucha gente que está detrás de nosotras y nos seguirá y nos mandará toda su fuerza.